Sujetos armados y soldados se enfrentaron a balazos, esto en el bulevar de Veracruz. El saldo fue de 2 presuntos delincuentes muertos y varios militares resultaron heridos. Vea qué paradoja, Día Internacional de la Libertad de Expresión, y en Veracruz parece que lleva en el primer lugar, yo creo que a nivel internacional incluso, en cuanto a represión en contra de los comunicadores. Así es, apenas lleva un año y medio el gobernador Duarte y han habido 8 asesinatos de periodistas. Y bueno, la noche del jueves se registró una balacera en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El saldo de esta balacera de 6 horas fue de 12 presuntos delincuentes muertos y 2 uniformados. A cualquier lugar en el que vamos hay huapango, ¿no? Hay un músico y en cualquier lugar también hay violencia, ¿no? También hay historias de que la gente ha vivido represión. 5:30 de la mañana de este miércoles. Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México arriban a las instalaciones de la Policía Intermunicipal Veracruz, Boca del Río. Ingresan de manera ordenada. Pues en estos momentos la policía ha sido, pues ya es parte de lo que son las Fuerzas Armadas, los elementos de las Fuerzas Armadas ya han tomado posesión de todas las instalaciones y como se ven las imágenes de mi compañero Esteban Rodríguez, ya son uniformados pues prácticamente con un camuflajeado gris y entre azul, gris y negro, ese es el nuevo uniforme de la policía, ahora les pertenece a las Fuerzas Armadas, ellos ya están haciendo sus recorridos, como se observa también ellos ya están dentro de las patrullas y todos los elementos fueron retirados. Bueno, actualmente nuestro país está hundido como en un mar de corrupción que ha generado violencia. Se presume que son más de 14 cuerpos en narcofosas de Acayucan, Veracruz. Después del hallazgo de 2 fosas clandestinas en Acayucan, Veracruz, continuó la intensa movilización de corporaciones policíacas, donde el día de ayer se descubrieron estas fosas clandestinas, registrándose los hechos alrededor de las 14 horas, cuando según testigos presenciales, arribaron elementos de la Secretaría de Marina realizando excavaciones en este sitio, por lo que señalan fuentes extraoficiales que fueron encontrados alrededor de 14 cadáveres en este punto. Pues sí, hay gente mala que sí es mala por quién sabe qué hay en su mente, en su corazón. Mucha de esta gente son la gente de la que nos está gobernando, ¿no? Y debido a eso, pues hay mucha violencia, ¿no? Muchas muertes en el país, en el estado, en los pueblos, ¿no? Que nos rodean. Can I call you president yet? There are recounts, and as you know, there are allegations of vote buying. Are you confident that at the end of the day you will be the president of Mexico? Precisamente acaba de pasar el proceso electoral aquí en el país y se está cometiendo un fraude y no es que nosotros no lo supiéramos, ¿no? The protesters' message was clear and uncompromising. Peña out. In their tens of thousands in the historic center of Mexico City, they also chanted Mexico without PRI and held up banners carrying the word fraud in a collective rejection of the presidential election result. Those who turned out were a broad spread of interest groups and organizations. They included labor unions and the large student-led anti-Peña Nieto movement known as I Am 132. Soy hombre trabajador, no tengo sueldo corrido. Le escribí al gobernador que estamos muy afligidos porque el kilo de frijol es mucho lo que ha subido. Entonces supongamos en estas elecciones hubo todo un movimiento de chavos, ¿no? Que estaban exigiéndole a los medios de comunicación que fueran como que dieran las cosas reales, ¿no? Que se dieran cuenta que no nos pueden engañar ya, ¿no? ¡Fuera Peña Nieto!
Entonces yo en algún momento me sentí como, no sé, incluida ahí, porque era como una molestia el que se hiciera como decir que hay como democracia en este país, que se ha venido como con ese discurso durante muchos años, y ahora hacer como valer la voz de los jóvenes es como, para mí era como importante, ¿no? Era la primera vez que iba a hacer como votación, ¿no? O que yo iba a ir a votar, y sentía que era como de alguna manera como necesario, ¿no? Y estaba como consciente que podía pasar como lo que está pasando ahorita, ¿no? Y a estos vatos, ¿no? Les vale, ¿no? Y imponen a un cabrón que, pues, si tantito le sigues la historia, ¿no? Es un represor, ¿no? Es una persona sin educación. Es como si agarraras al peor de los mexicanos y lo pusieras, ¿no? Para decidir el destino de todos los demás, ¿no? Y siento que estamos como, como todavía no, no se ha despertado realmente como, como debería de ser, no sé. Ahora, en estos tiempos globalizados, da lo mismo haber nacido en cualquier lugar porque tienes acceso a la misma información, escoges prácticamente las mismas cosas, vas al cine y en todo el mundo están las mismas películas, se vende lo mismo en todas las tiendas. Nos han vendido comodidad, nos han vendido el buen vivir, ¿no? De que, pues, tú tienes que tener un auto, tú tienes que tener una casa grande, ¿no? Una tele grande para estar feliz, ¿no? Y la identidad propia de cada región se va desgastando y se va convirtiendo en una cosa casi de museo, loco. Se me hace algo muy fuerte a mí eso, ¿no? Y lo que la música de cuerdas o lo que la tradición, la gente del pueblo te dice es que no necesitas tener lujos o tener esas cosas para ser feliz, ¿no? Se ha menospreciado como, como todas esas costumbres que ha tenido la gente grande que ha sobrevivido pues, durante estos años, ¿no? Y que ha hecho también que la música también se conserve. La cultura, pues es, cuando se mantiene, es una forma de, pues de resistir todos esos procesos y que es algo muy importante, algo muy significativo que podemos hacer. Y ya en mi experiencia personal, pues he visto cómo eso puede suceder con la música campesina, con la música tradicional de cuerdas. Cuando tú tocas la música, tú vas conociendo más gente y en vez de estar viendo más la tele o estar escuchando como más cosas o estar clavado en algo más impersonal, se vuelve más personal, ¿no? Platicas, conoces gente de otros lados y te platican sus problemas y ya no lo conoces como desde los medios de comunicación y todo ese masivo, ¿no? Sino que lo conoces desde la gente que vive como el problema. Pues, por ejemplo, yo al conocer a los Altepe, pues fue conocer la situación pues, de mi país, ¿no? Conocer a todo una a mucha gente, ¿no? Todo un sector de gente que está luchando por mantener sus costumbres, por mantener su autodeterminación, ¿no? Es más que eso, es sustentar como toda una historia de identidad, que es algo que en la actualidad es más difícil como en la generación del,
de chavos como nosotros, es más difícil encontrar o que alguien se identifique con algo, pues, como algo propio, que en el caso de la música de cuerda es, para mí es eso, ¿no? Desde un inicio yo creo, como uno, como mexicano, estando en el gabacho, entiende muy claramente lo que significa representar su cultura, su identidad como mexicano, porque con eso, pues, uno está resistiéndose a lo que pasa con mucha gente, que es una cierta lejanía, ¿no? Debemos saber quiénes somos, de dónde venimos para poder enfrentar lo que viene. Actualmente estamos influenciados por celebraciones de otros países que están influyendo mucho en la integración de la gente con sus mismas fiestas, ¿no? Ya no la están celebrando igual que antes. Entonces la música de cuerdas es música campesina, nace de la tierra, que es la que nos da de comer todos los días. Si la música pierde ese contexto, ya no tendrá la misma función de antes que ha tenido hace muchos años, que es organizar, mantener unida a la gente. Y eso te genera como una conciencia, ¿no? Y cuando te genera una conciencia, lo que tienes que hacer es también hacer lo que te dicte tu conciencia. Que representa para mí ciertos valores, ¿no? Como la comunalidad, como la sencillez, ¿no? La humildad, el valor de compartir, el valor de la fiesta, del pueblo, ¿no? Los señores con los que nosotros hemos aprendido a tocar esta música piensan de esta misma forma, ¿no? Tienen ese pensamiento, ya que pues de ellos fue que nosotros aprendimos todas estas cosas. Y se ha establecido como una relación de confianza muy fuerte, ¿no? Un lazo de alguna manera como familiar, y nos han compartido como su forma de vida. No hay individualismo en la comunidad, pues, ¿no? Porque cuando uno piensa en sembrar un árbol, lo hace para que la otra persona en algún tiempo pueda disfrutar de esa sombra o de esa fruta, ¿no? Y cuando tú vas retomando como esos conocimientos y todo ese rollo, vas como generando como una conciencia, que si alguien dice que tiene como cierto grado de conciencia, debe saber que la conciencia es responsabilidad, ¿no? Si yo sé algo, ¿no? Y no lo digo y no lo comparto y no genero que eso que yo sé pueda producir algo no solamente para mí, sino para las demás personas, no soy consciente, ¿no? Soy un pinche farol o algo así, yo creo, ¿no? Entonces, el tomar como esa responsabilidad, ¿no? Automáticamente tú vas a buscar la forma de que lo que tú sabes también sirva a los demás, de lo que tú sepas, ¿no? También compartirlo con nosotros. Y cuando tú lo compartes, pues también estás haciendo que otra banda pues pueda tener esas oportunidades que a ti te dio la música, ¿no? Pues hay un verso que dice: no hay que llenarse de orgullo porque vestirse de viento. De este mundo nada es tuyo. Y allá por los elementos suben y bajan las nubes y las desbarata el viento. Yo ahorita como que me he puesto a pensar que cuando tú vas a un fandango, ¿no?, y te pones a tocar. Llegamos músicos de regiones distintas al pie de una tabla en un lugar cualquiera. Implica muchas cosas, ¿no? Implica la tarima, implica las bailadoras, quiénes van a hacer la comida o quiénes van a
no sé, como todas esas cosas, ¿no?, que hay ahí en el fandango, ¿no? Llegamos, nos afinamos, todos, cada uno de manera independiente, y ahí nos agrupamos a construir una música. ¿Qué hace que estemos juntos? Pues debemos escuchar al que está al lado y respetarlo. Debe haber una comunión entre todos. Y llega un momento, ¿no?, un zapateado en Chacalapa con toda la banda y todo ese rollo. Y llega un momento en que te pones como... Que sales como del trance en el que te clavas, ¿no? Y ves a toda la gente que está como pensando en que la música suene así, ¿no? Yo me doy cuenta y he dicho como que es como una utopía, ¿no? No nos conocemos probablemente, no sabemos quiénes somos, pero tenemos la capacidad de comunicarnos a través de esa herramienta, a través de ese vehículo, ¿no? A mí eso se me hace ya en sí un discurso político, ¿no? Y pues la gente se da cuenta de eso de alguna otra forma, entonces pues hace que estemos participando, ¿no? Es algo realizable, ¿no? No sé, el concepto que yo tengo de utopía es que para que se vuelva, es como un sueño, que para que se vuelva realidad tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no? Y desde que yo conocí la música me transformó, tenemos un vaso de bebida en un huapango que se comparte entre todos, ¿no? Tenemos una mano amiga que si tú no tienes en dónde descansar, te va a llevar a su casa, te va a tender un lugar en donde dormir. A la mañana siguiente te van a levantar para que desayunes, te van a presentar a toda su familia, y siempre que regreses a ese lugar, te van a abrir la puerta de su casa como si tú fueras de su familia. Eso te cambia la vida, cabrón. Sabía tocar, yo nada más sabía bailar, nada más puro bailar me dedicaba yo. Desde que me crié con mi mamá, ella me sacaba los fandangos. Desde muy joven a mí me gustó mucho el fandango, hasta me chingaban porque me ponía yo a llorar, que quería yo que me sacara mi mamá los fandangos. Me daba unas chingas, pero bueno, sí, pues ya después que ya crecí y me casé, fue peor mi vida. Ya él, como trabajaba en el campo, venía y aquí cada 8 días había fandango. Entonces se iba él al campo y ya venía, ya venía enojado para que yo no le pidiera permiso. Ya decía yo, ay Dios mío, pero Dios de todas maneras, me deje ir o no me deje ir, yo voy a tener mi ropa lista. Híjole, pues ya agarraba y ya me acostaba yo bien enojada. Ya como de las 10 a las 11 ya agarraba y me decía, hoy no tuvieron boca para decir si querían ir al fandango. Le decía, pero ¿cómo te voy a decir que yo quiero ir al fandango si viene enojado, hombre? Y agarraba yo y me levantaba yo rápido y le dijo, hijo, párate, vámonos que vamos al fandango, acompáñame. Y ya jalaba yo mi ropa y dejaba yo mis zapatos al pie donde dejaba yo la ropa y suco mis zapatos y pum, mi vestido y vámonos. Yo después seguí, a mí quién me iba a quitar la intención de mi fandango, no hombre. Ya después que se lo cargó la patada mucho más, ya fue que me encontré con este bragueto. Sí, ya después me encontré con él y ya pues nos conocimos y pues ya me casé con él. Pues mi historia, decir la verdad, de la música es larga bastante, porque de tanto que me entusiasmó la música yo... era como un vicio ya. Imagínate que siempre he platicado de que en aquellos años la música esta gruesa, grande, se oía muy lejos. Las jaranitas esas chiquitas, las primeras, esos raquititos chiquititos, no hombre, se oían muchísimo. Pero era por la vegetación, de que entonces
yo creo que el eco de la música se encerraba o se iba en el aire, no sé cómo, pero se oía muy lejos. Y esa hora que yo oía, esa hora me paraba a venirme al fandango. Yo llegaba como a las 11 o 12 de la noche, pero llegaba al fandango. En aquella época, imagínate, y solito. El que tiene que comer, se olvida del que no tiene. Recordar no le conviene a este cristiano deber. Pero no me ha de doler estando en pobreza tanta. Mi altivez todo lo aguanta. Y eso mucho les admira. Que cuando el hambre me tira, el orgullo me levanta. O sea, nosotros cuando comenzamos a tocar, la propaganda del taller de la Casa de la Cultura era este taller de son jarocho infantil. Y bueno, pues tú eres un niño, vas al taller de son jarocho infantil y no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Conforme pasa el tiempo y yo me fui dando cuenta de que los señores finalmente nunca mencionaban el son jarocho. Fue estando acá, ¿no? con los músicos viejos, ¿no? En los pueblos de esta zona, que llega a apreciar que en realidad nadie le llama son jarocho. Y la verdad, yo también no sé qué quiere decir son jarocho. Mucha gente se dice que es jarocho, pero en realidad no lo sé. No sé, yo creo que las personas que difunden esta música a veces no toman como que esa identidad propia y llegan al momento hasta de cambiarle el nombre a las cosas que son por un nombre, ¿no? Pasa lo mismo con los instrumentos. Ahora se le llama leona a la guitarra grande, a los que también le llaman bombona, la bumburona, pero ya la mayoría de la gente se llama leona, ¿no? Le llama leona, ¿no? Porque ciertas personas dijeron que ese era su nombre, ¿no? Yo creo que el que le llamen son jarocho, mucha gente también es la falta de no llegar hasta donde está el origen, ¿no? Hasta donde están los señores. Solamente se enfocan al que toca en un escenario, a la gente que toca en lugares muy lejanos, a la que cobra caro, ¿no? Conforme uno se adentra más, a mí me ha gustado leer los libros de investigadores sobre nuestra cultura. Entonces me doy cuenta que esos términos nacen precisamente con el movimiento jaranero, ¿no? Donde ya es necesario ponerle un nombre al género musical, sobre todo para exportarlo. Es una etiqueta de exportación que se vende en el extranjero, que se vende al interior del país, ¿no? Porque sí deja de fuera como muchísimas cosas, deja de fuera los pueblos indígenas, deja de fuera y dejando de fuera a los pueblos indígenas, deja de fuera la música que se toca en las danzas, la música que se toca en cuando acompañan a sus muertos, ¿no? ¿Quién más va a saber cómo se llama la música si no los señores que la han mantenido durante todo este tiempo? Un investigador que se acaba de recibir de su maestría y que va a hacer su tesis sobre el son jarocho, ¿no? O sea, porque incluso esos investigadores hablan del valor de la palabra, de los señores y bla, 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 ¿no? Pero nadie de ellos le llama como le llaman los señores a su música, ¿no? Es decir, es elemental saber cómo le llama una cultura a su música para comprenderla. Y si no se tiene claridad en eso, pues todo lo demás está errado. Es en realidad que si uno quiere que las cosas vayan cambiando, también uno debe de apreciar y de valorar como el conocimiento que la gente que ha vivido y que ha existido en estos lugares desde hace mucho tiempo, pues también ocupar sus palabras, pues, ¿no? y sus palabras son música de cuerda, música de huapango, música de jarana, pero no le dicen son jarocho. Estamos en un tiempo en el que, como joven, yo creo que es como mucho más fácil como irse por un lado fácil, ¿no? Y no apostarle como a lo que realmente sí. Si hace algo productivo para uno como persona y tiene como consecuencias para todos los que te rodean, ¿no?
Ya no me preocupo solamente por mí, sino por el bienestar de la gente con la que me relaciono y por las demás personas que me rodean en mis comunidades, o por los mismos señores con los que toco. ¿Sentir eso, no? Algo que tú andabas buscando, que anduviste buscando porque viste la necesidad primero. Van creciendo las cosas así, ¿no? Cuando viste eso que había en tu pueblo, que lo había generado tu gente desde hace un chingo de tiempo, que con el tiempo te das cuenta que también tu familia tuvo que participar o participó en eso, ¿no? Pues eso me cambió, ahí me cambió la vida a mí totalmente. Y dije, pues no mames, yo ando buscando esto y esto está en mi pueblo, ¿no? Pero yo no lo sabía. Y sabiendo que un pueblo sin memoria es débil y manipulable, por eso tuvimos que aprender otras herramientas para difundir el trabajo y llegar a sectores de población que están faltas de información, no de tecnología, de información. Esta música se creó de la convivencia, ¿no? A veces ven como una cosa apartada de la otra, ¿no? En estos tiempos. No hablan de la música, ¿no? Que le dicen son jarocho y esto, y el son jarocho, bla, 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 ¿no? Y que es de música campesina y todo ese rollo, ¿no? Como si la música hubiera creado ese contexto, y es al revés, el contexto creó esa música. Y cuando se deja de fuera el contexto, cuando se deja de fuera como todo el rollo de la comunidad, de la convivencia, de todo eso, ¿no? La música queda mucha. Bueno, muchos lo ven como música, pero otros ya de plano lo ven como un negocio. Porque si no hay dinero no sale. Y a mí se me hace que el que es músico y el que le gusta la música, aunque haya dinero o no haya, él va, porque le gusta la música. Si tú me dices, préstame mi requinto, o préstame tus arenas, sí, ¿cómo no? ¿Cómo me va a decir, ah, no, pues si es que estoy tocando? Como que ya se oyó un poquito feo, ¿no? No, toca. Y esa es la forma de... Por eso dice el dicho que nosotros los músicos ahorita viene surgiendo ya como una hermandad. Nos debemos de querer y respetar a nosotros mismos, ¿no? El músico que le gusta, te digo, le pone ganas y hace lo mejor que puede para que quede, para quedar bien. Entonces, pues, él hace las cosas sin interés de nada, si quieres, pero con el interés de quedar bien, sí. La música para mí ha sido un, ¿para qué decirte? Una cosa muy, muy, muy buena, muy, no sé, alegre para mí, ¿no? Que aún así yo me esté muriendo. Yo tengo un trato con él, que si yo me muero primero, él me van a estar tocando hasta que me entierren. Y si él le toca primero, igual yo busco a sus compañeros y les vamos a estar tocando hasta que se entierre él. Ese trato lo tenemos yo y él. Porque...
llevamos en la sangre.